Hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí, siguiéndonos como siempre aquí en tvnctv.com. Hoy vamos a analizar un artículo que ha escrito con magistral estilo el amigo Mario A. Fernández, y que por su calidad compartimos hoy con todos ustedes. Él ha titulado este artículo Una confabulación celestial. Vamos a tocar el tema, vamos a analizar lo que ha escrito Mario A. Fernández y vamos también a dar nuestra humilde opinión dentro del proceso de lo que será este análisis que hemos trabajado para ustedes hoy. Dice que el PLD construyó una estructura para no salir jamás del poder. Por eso, en los procesos electorales del 2008, 2010 y 2012, al igual que el 2016, iba a dar pelas, y sus entonces presidentes anunciaban proyectos faraónicos en un programa contenido en una producción cinematográfica cuyas pretensiones alcanzaban hasta el 2044. El comité político diseñó una democracia simulada para encubrir un régimen de impunidad mediante el secuestro de la justicia, del arbitraje electoral y de la auditoría del Estado. La corrupción sin frenos que competía con el insaciable endeudamiento que produjo el crecimiento económico y la estabilidad que le permitió navegar por aguas tranquilas por más de 3 lustros. La estrategia de dominación peledeísta se extendió a casi todos los medios de comunicación que, al unísono, entonaban la terapia trazada desde el poder y mediante acuerdos en el Palacio Nacional de Gobierno con socios y cómplices. Se arrogaban un artístico consenso que siempre era bueno y nos convenía, pero nunca nos beneficiaba. Toda la parte que ellos tocaban era felicidad, hasta que en el 2015 Danilo quiso la repostulación y el partido para él y un grupúsculo, mientras Leonel se resistía con similares intenciones. Al final, la historia se repitió en octubre del año pasado, y en esa ocasión el Estado aplastó al león maestro, al maestro líder, al líder guía, sellando la división del partido, del comité central, del comité político y las bases de la organización. En diciembre del 2016 salió a la luz aquí en Estados Unidos el pago de $92 millones pagados en sobornos en la República Dominicana por la empresa constructora Odebrecht para conseguir y sobrevaluar obras en nuestro país. Esa noticia, el régimen no pudo bloquearla con su extraordinaria maquinaria de comunicación, generando gran indignación en los ciudadanos dominicanos, que justificó la primera gran marcha del siglo XXI, el día 22 de enero del 2017, a la que todos asistieron vestidos de verde y que se denominó Marcha Verde. Pero, ¿en sí qué fue la Marcha Verde? Este reclamo ciudadano recorrió las principales ciudades del país, logrando la aprobación de la gran mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a este reclamo, reclamo justo de la ciudadanía, y el día 16 de febrero
del 2020 se produjo el aborto de las elecciones municipales, que provocó la indignación de la juventud, conectando con el reclamo que antes habían elevado los ciudadanos de la Marcha Verde. En medio del proceso electoral, creó un extraño ambiente previo a las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio pasado, para el gobierno una oportunidad de tratar de posicionar a su candidato, y para la oposición un impedimento para desarrollar una campaña cara a cara con la gente, conforme a la mejor tradición de la política vernácula, sin mano a mano, sin abrazos ni grajeos. Las encuestas más creíbles siempre colocaron al principal candidato de la oposición a la cabeza de las preferencias electorales, lo cual era inaceptable para el partido que había construido un régimen como traje a su medida, con su junta, su justicia, su congreso, sus guardias y todos sus medios de prensa habidos y por haber, más una que otras polillas que fueron colocadas como artistas en Cancillería y en otros puntos para que cobraran pingües salarios sin dar un golpe ni de tambora. Una confabulación celestial había construido una serie de eventos alienados de tal suerte que desencadenaron una votación impensable en medio de una crisis sanitaria, arrojando un resultado incuestionable que nadie en su sano juicio pretendería regatear. Al amparo de la convocatoria se produjo un knockout al PLD, que cuenta sus días para entregar el poder. Para entregar el poder de forma constitucionalmente, de manera inesperada, mientras se enfrenta a los cuestionamientos internos y a la carrera de socios y cómplices que procuran acercarse a los vencedores para tratar de conservar privilegios e impunidades, y la demanda de una ciudadanía que le exige a las nuevas autoridades nacionales consecuencias. Ese poder sobrenatural que sacó al PLD del poder continuará impulsando al país por un mejor destino, a pesar de las apuestas de los vencidos y de los antes favorecidos. Dios siempre, siempre ha estado a favor de la República Dominicana, aún en las peores circunstancias, se las ha arreglado para sacar la cara por nosotros. Ahora sí cabe la frase aquella: que viva Dios. Todo lo que estamos viendo nos obliga a mantenernos despiertos para evitar que las nuevas autoridades hagan un mamotreto que permita lo que todos no queremos: el famoso borrón y cuenta nueva, que le dé un pase de cortesía a todos los delincuentes que destruyeron la República Dominicana. Es en ese tenor que tenemos que estar pendientes y ver qué pasos va a dar, paso por paso, Luis Abinader, que no perjudique a la población. Es posible que el presidente entrante no tenga el camino correcto para enrumbar el país, porque tiene compromisos pasados con las autoridades que se van. Pero también es cierto que la ley es ciega y se debe aplicar a todo aquel que la viole. Luis Abinader tal vez no quería llegar al solio presidencial, pero quería una cuota de poder que le daba el Partido Revolucionario Moderno. Una cosa es lo que pudo haber pensado Luis Abinader
y otra cosa es lo que estuvimos pensando los ciudadanos común y corriente, con el objetivo de quitarnos de encima una ladilla que tenía 20 años sacudiendo el cuerpo entero de la patria. Llegó la hora de aplicar la ley. Llegó la hora de escoger los hombres más probos que aún le quedan al país. Llegó la hora de pasar la guillotina a todo aquel que metió la mano para robarse los cuartos del pueblo. Llegó la hora, señor Luis Abinader Corona, de amarrarse la correa y apretarse el pantalón. Porque realmente, si usted no da pies con bola, tenga la plena seguridad que también se le cantará el ya famoso eslogan: se van y se van. Así es que afine bien su puntería, señor Abinader, porque las notas que está dando no están acorde con la sinfónica popular que a grito pide que todos vayan a la cárcel.